Pues la verdad, cuando me enteré, muy contento porque sabes que América es un club grande donde sabes que te exigen estar siempre en los primeros lugares y también estar en buen nivel. Así que nada, aquí llegué y los compañeros me acogieron muy bien, muy buena persona, y eso también te da mucha confianza para hacer las cosas bien. Pues la verdad, siempre he estado tranquilo. Soy un jugador que trabaja mucho para ayudar al equipo a ganar los partidos, así que nada, no soy de mucha presión, la verdad. Siempre trabajo, trabajo y bueno, partido a partido uno se va confiando, se va afianzando con los compañeros y así va a ser las cosas bien. Pues la verdad, siempre cuando tú llegas a un club y más América, siempre lo que quieres es ganar títulos y nada, a eso vengo y también ayudar al equipo en lo que me toque. Entonces, desde que llegué, inició a hablarme y nada, que iba a estar con un grupo muy bueno, que me iban a apoyar en todo y nada, te da la confianza de que hagas las cosas bien. Y sí, a Lucas Nardi yo lo tuve ya en Estudiantes, que me dirigió un partido y nada, contento. Ellos son buenos entrenadores, así que tenemos un gran grupo para hacer un gran torneo. Pues la verdad sí, un trazo difícil, porque soy de, ponle, de un rancho, donde salí a jugar en Pereira, las sub-20. Después me llevaron a Santa Fe. De Santa Fe fue a Fortaleza. Ahí fue donde debuté a los 18 años. Y ya de ahí me fui a España, a préstamo un año. Regresé a Colombia 6 meses. Y me fui a Estudiantes de La Plata, donde hice un año que me compraron también. Hice otros 6 meses y me fui a Francia, donde estuve en Amiens 3 años. Después vengo a Santo a préstamo, que hacen la compra también, y después se da aquí, que es un orgullo para uno saber que vienes haciendo las cosas bien, pero tienes que seguir creciendo y mejorando, porque es el fútbol. Pues cuando estaba niño, que veía que jugaba la PlayStation y decía a mis amigos, algún día yo voy a estar ahí en la PlayStation también jugando con mi mismo jugador, y bueno, Dios me ha bendecido y nada, contento. Es entendible, cuando las cosas no salen, ellos se van a enojar, pero de mi parte van a esperar, que esperan mucho trabajo, la verdad. Voy a darlo todo por esa camiseta, como lo he hecho siempre, siempre que estoy en un equipo, lo doy todo, hasta el final, hasta que no dé, y nada. Que nos apoyen, que ese equipo lo va a dar todo. Pues eso se hace partido a partido, pero tenemos un gran grupo, así que nada. Confiado que este equipo va a hacer las cosas bien en este torneo. Siempre Águila.